Hoy en Cocina con mi Madre tenemos... ¡Pollo con cigala! Una receta súper rica, muy típica de la Costa Brava. Cocina tradicional catalana. Como veis, en el mismo plato te encuentras el pollo y las cigalas. Dos sabores distintos que casan muy bien. Una receta mar y montaña. Eso mismo, porque tiene su pollito que anda por la montaña y las cigalitas que están en el agua. Si queréis saber cómo lo hemos hecho, aquí tenéis la receta. Ya mismo os llegará para que veáis lo bien que ha quedado. ¿A dónde les va a llegar? Pues a su casa la foto, la receta. A pensar, digo, a ver si les va a llegar un tape. No, el tape, no puede ponerme para tanta gente. Cocina con mi madre. Los ingredientes para la receta de hoy son pollo, cigala, tomate, cebolla, puerro, harina, avellanas y almendras, dos galletas María, ajo, perejil, coñac, caldo, pimienta, sal y aceite. Empezamos la receta poniendo el aceite en la olla. Le ponemos un par de cucharadas hasta que el culo esté cubierto. Mientras el aceite se me calienta, voy salpimentando el pollo, que como veréis yo lo tengo cortado en trozos. De cada cuarto dos trozos y sin pies. Le pongo un poco de sal y un poco de pimienta, que a mí me gusta la pimienta recién molida. Una vez lo tengo salpimentado, lo paso por un poquito de harina y lo sacudo para que no se quede muy impregnado. Y lo voy reservando en un platito. Madre, ¿qué hace usted sin delantal? Anda, pues es verdad, que fallo más grande. Esto no puede ser. Bueno, cuando termine con el pollo, me lo pongo. Ha llegado el verano y ella se vuelve loca. Ella ya ni delantal en la cocina. Que yo en la cocina sin delantal no se está. Hija mía, que te vas a manchar el vestidito este tan mono que te has puesto de flores. Como decía el abuelo, me gusta manchar el traje. Pues terminamos de... Ya estoy yo hablando y ya está ahí haciendo ruido por detrás para que no se me escuche. No, ya mismo acabo. Que me estoy quitando la harina de las manos. La harinita de las manos. Bueno, terminamos de enharinar y lo echamos en la sartén, que ya tenemos el aceite caliente. Primero me pongo el delantal. Y primero se pone el delantal, ¿no? El delantal que me regalaron mis sobrinos, David y Sebastián. Pues una vez tenemos delantal, vamos a seguir con la receta. Una vez que tengo el aceite caliente, voy poniendo todos los trozos de pollo, de manera que me encajen todos bien, porque si no lo tengo que hacer en dos veces. Este lo voy a poner aquí, y en este rinconcito que me queda, voy a meter este otro. Al final han entrado todos perfectos. Y ahora lo dejamos a fuego alto hasta que se doren por esta cara. Una vez lo tenemos dorado por un lado, le damos la vuelta para que se nos dore por el otro. Y una vez lo tenemos dorado por ambos lados, lo vamos sacando y lo reservamos en un plato. Ahora en este mismo aceite voy poniendo las cigalas y las vamos dorando. Las voy colocando de una en una para que me entre todo, igual que me ha pasado con el pollo. Las dejamos que se vayan dorando y ahora, como veréis, le pongo la tapa porque esto salta y además así se hacen antes. Y una vez las tenemos en este punto, las sacamos y las reservamos en un plato. Y ahora en el mismo aceite vamos haciendo el sofrito. Echamos la cebolla y el puerro, que los tengo los dos picados. Le pongo un poquitín de sal, le doy unas cuantas vueltas para que se integre bien el puerro y la cebolla en la cacerola y lo dejo a fuego alto durante un ratito. Pero esto no dejéis de removerlo, que si no se os quema. Y mientras que esto se sofríe, os digo, hoy no me ha dejado picarme la cebolla. Yo no voy a decir nada porque luego no se sabe. Es que como dice que con la maquinita no se podía porque se queda muy triturada. Que una vez que se sofríe se queda como muy líquida. Como muy líquida, que no le gusta a ella. No, pues, sí me gusta según para qué cosa. Le gusta pero según para esta cosa. Receta, pero para esta gusta receta que no. Tenga trocitos. Gusta que tenga trocitos. Bueno, pues eso, porque no me ha dejado. Me siento muy inútil aquí. ¿Explico el por qué no lo he dejado o me callo? Pues dilo. Pues porque el niño se ha levantado tarde y ha venido tarde y entonces yo tenía que traer las cosas ya preparadas. Chiquilla, porque estoy de vacaciones. Bueno, dame. Pues ya está. Pues entonces no digas que es que no te he dejado. Dí que es que has llegado tarde. No me des tormento, Pepa. No, si tormento ya te doy, aunque no hayas picado. Bueno, pues ahora dejamos que se vaya pochando la cebolla. Pero me ha dicho que cuando ella vea que ya está eso medio pochado, le tiene que bajar el fuego. Sí, para que no se queme. De momento lo tengo a fuego alto, para que vaya cogiendo fuerza. Y ahora lo bajaré a fuego medio para que no se me queme. Es que tiene tanto protocolo, que si el fuego fuerte, que si el fuego flojo, que si el fuego medio. Yo no me entero. Hoy está todo el día echándome la bronca. No, es que hoy está un poquito patosa. Pues acerca la cámara que veas qué bonita está quedando la cebolla, que le ya está mandando. Una vez tenemos la cebolla bien pochada, añadimos el tomate que lo tenemos rallado. Le damos una vuelta y lo dejamos que vaya reduciendo a fuego alto, porque tiene que quedar totalmente seco. Y mientras tanto, aprovechamos para ir haciendo la picada, que nosotros la vamos a hacer en la batidora. ¡Peligro la batidora! Tengo una gana. Ponemos en el vaso batidor el ajo, las dos galletas marías que las parto a trocitos, las almendras, las avellanas y por último el perejil. Y le voy a poner un poquitín de caldo porque si no es imposible triturarlo. Y ahora llega el momento clave de esta cosa, ponerle al niño la cabeza como un bombo. Así que lo batimos todo que quede bien triturado. Cara de felicidad máxima. Hombre, llegó mi momento.
Bueno, pues esto ya lo tenemos. Ya respira el niño tranquilo, con el rato de felicidad que yo he pasado. Una vez que tenemos el tomate con este aspecto que parece mermelada, llega el momento de añadir el coñac. Le damos una vuelta y esperamos que el alcohol evapore. Madre, y una cosa que se me ha olvidado preguntarte, ¿por qué le has echado galletas y no tostadas a la picada? Porque, no sé, a esta receta le pega más las galletas María, no sé el por qué. O sea, no tienes ni idea. También se le pueden poner tostadas, pero el pan este que se compra tostado. Pero tú has puesto galletas porque siempre le pones galletas. Esta receta me la dijeron hace mucho tiempo, me dijeron con galletas María. Ella solamente hace lo que le dicen. Venga, que esto ya se le ha ido el alcohol. Pues como ya se le ha ido el alcohol, llega el momento de meter el pollo y las cigalas. Pues ya lo ha dicho ella, metemos el pollo y las cigalas. Voy metiendo el pollo en la cacerola de forma que me quede todo bien colocado y por supuesto echo el cardito que ha quedado en el plato. Y ahora pongo las cigalas y con la mano las voy esparciendo para que queden bien. Y ahora llega el momento de poner el caldo. Tenemos que intentar que quede todo cubierto. Si vemos que luego falta, pues le podemos poner un poquito más. Y ahora llega el momento de darle mi famoso bebé. Como veréis, le he puesto la asa de silicona porque esto quema que no vea. Y ahora le subimos el fuego y lo dejamos que rompa el bis. Le pongo la tapa porque así empieza el virante. Y con el vapor que se concentra dentro de la tapa, pues se hace mejor. Y una vez que ha roto el bis, le incorporamos la picada. Mira, no va a dejar ni gota dentro. Todo esto que hay aquí dentro vale dinero y aparte el sabor. Y como esto es silicona, se rebaña estupendamente. Y ahora lo vuelvo a tapar. Lo pongo a fuego medio y lo dejo que se vaya haciendo como mínimo 3/4 de hora. De vez en cuando le echo un ojillo por si le falta caldo. Una vez que lo tenemos así, que ya veis que ha reducido todo el caldo, le apagamos el fuego. Lo dejamos reposar 5 minutos, lo justo mientras vamos poniendo la mesa. Y aquí tenemos ya nuestro pollo con cigalas. Pues yo aplaude porque hoy le gusta. No sabéis cómo huele la cocina. Es que el pollo y la cigala pegamos bien el sabor. Sí, son dos sabores que fusionan muy bien. Y luego con el sofrito que lleva es que es un plato 10. Nada, es que a ella hoy le ha dado por la cocina fusión. Sí, ahora de aquí para adelante va a ser todo cocina fusión. Como veis, hemos hecho una presentación muy bonita con sus dos trocitos de pollo y sus dos cigalas. Es que ha quedado genial. Yo estoy muy contenta con este plato. Y hay quien va a estar más contento cuando se lo coma. Si nos queréis decir algo, lo podéis hacer en los comentarios de este vídeo. Y si nos queréis seguir por nuestras redes sociales, aquí las tenéis todas. Sí. Nos cae un montón. Bueno, ya nos sigue mucha gente, pero que nos sigan más. Que hay un montón de redes para encontrarnos. ¿Y qué tienen que hacer? Suscribirse, le da la campanita y le llega. Anda. O suscribir y le da la campanita, tilín, tilín, y os llega la receta al momento. Ay, ya decía yo que no ha dicho el tilín, no, tilín. No, el tilín, tilín no se puede quedar. Por supuesto. Pues nada, que todo el mundo lo vea y le haga esta receta y nos mande fotos. Porque ya hay mucha gente que va haciendo nuestra receta y nos mandan fotos y a nosotros nos hace mucha ilusión. A mí me hace mucha ilusión cuando alguien ha hecho la receta y te manda la foto y dice, mira, he hecho esto. Vale, qué bien. A ver, ¿puede usted dejar de hablar y despedirse que queremos comer en esta casa? Que no calla. Me voy a callar porque tienen que comer y les va a dar un desmayo. Así que aquí os dejamos la receta. Besito, besito, hasta la próxima. Cocina con mi madre. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho o clica en cualquiera de estas imágenes y mira nuestras recetas.